Así fue como los miembros del Cuarto Tierra arruinaron su carrera. Y en el Cuarto Tierra, que neta es el mejor, quedaron los mejores y todos los demás en el cuarto mal. Pensando que nosotros éramos los buenos, que el equipo Tierra era el equipo bueno. Nos sentíamos el América y éramos el Pumas, el Cruz Azul, el Chivas perdiendo. Agustín Fernández, el último eliminado de la Casa de los Famosos México. El peor cuarto de la historia, el Cuarto Tierra. No lo digo yo, lo dice la Casa de los Famosos México. Tras la salida de Agustín, parece que el Team Tierra acaba de concluir la peor actuación de un cuarto en la historia del reality. La fotografía de despedida, pues prácticamente de funeral del Cuarto Tierra, se está volviendo bastante bien. Pero no solo eso, pues luego de sentirse favoritos, sus integrantes recibieron un impacto de realidad al salir y ver lo afectada que se encontraba su imagen pública. Todos realmente fueron sin ninguna mala intención, todos fueron parte de jugar. Todos los del Tierra cuando salen dicen lo mismo. A pesar de que algunos de los ex participantes del programa han sabido sobrellevar las críticas, todo indica que para otros el juicio del público podría terminar con el resto de su carrera. Que como bien saben, este show de Hermanos de Leche, llevado por Adrián Marcelo y La Mole, está siendo cancelado en varias partes de la República. Las polémicas llevaron a los tierrosos a tener problemas más allá del programa. El mayor afectado podría ser Adrián Marcelo, pues sus constantes peleas con Gala y Arad dividieron de forma tajante al público. Ante las disputas al interior de la casa, muchos televidentes exigieron su salida, la pérdida de su cédula profesional e incluso un juicio por sus declaraciones. ¿Cómo te atreves a meterte con la salud mental? Le tocaba ser el villano porque él quiso. Y él es el único que se tiene que hacer responsable de sus acciones. Los reclamos de los espectadores ante una aparente ruptura con los patrocinadores de la producción y la molestia del propio conductor son las razones por las que finalmente abandonó el show por la puerta de atrás. O callamos a este vato o nos quedamos sin Coca, sin Holanda, sin Rexona, sin Nor y sin Unilever, que es el verdadero patrón de Televisa. Otro caso es el de Agustín, que no solo vio cómo su equipo partió de la competencia, sino que también padeció el aparente olvido de su amigo Nicola, quien mencionó que a su salida el argentino debía elegir entre su amistad y una buena parte de sus seguidores, los cuales lo estaban mal aconsejando. Bueno, la verdad, estar todo el día aguantando de la gente que lo sigue es complicado. A pesar de negar los conflictos con su camarada, lo cierto es que el día de su expulsión no se le vio a Landino en el set, y el que tuvo que volar hasta México fue el padre del modelo. Desde la Patagonia, señores, así es, desde Argentina. Casi nadie imaginaba que el equipo liderado por Adrián Marcelo y compañía terminaría siendo vapuleado por el Cuarto Mar. Dije, güey, voy a armar el Dream Team dentro de la Casa de los Famosos. Sin embargo, poco tiempo pasó para que sus miembros, quienes todo el tiempo se sintieron favoritos, comenzaran a caer de la gracia del público y fueran expulsados uno a uno de la casa, sobre todo por sus constantes arremetidas en contra de sus adversarios, las cuales, según ellos mismos, siempre fueron parte de la estrategia para ganar la competencia. Todo y todas las estrategias y todo lo oscuro es de Tierra, güey. Lo que los famosos no consideraron es que sus actitudes fueron tachadas de arrogantes, falsas y ofensivas, terminando no solo por quitarle los votos de la salvación, sino que además redujeron su número de followers y hasta oportunidades de trabajo fuera del show. Si aceptas que hiciste muchas cosas mal. Total. De acuerdo con los expulsados, ninguno de ellos estaba actuando conforme a su verdadera personalidad, pues la competencia y el aislamiento del resto del mundo los llevaron a tomar acciones bastante reprobables. No me siento para nada orgulloso de esa situación. El juego te lleva a eso. Era un juego de sobrevivencia. No, es cierto. Es lo mismo, pero es buena excusa para taparte usted. Para alguno de estos concursantes, los problemas llegaron más allá de los muros de la casa, como Ricardo Peralta, quien perdió varios seguidores de su cuenta de Instagram, al grado de tener que cerrarla temporalmente. Salgo y lo primero que digo es, digo, México, una disculpa si ofendí a alguien. Sin embargo, ninguno como el caso de Mariana Echeverría, a la que el público comenzó a criticar de manera tan fuerte, que por poco abandona el juego antes de tiempo a petición de su familia. Primero me querían sacar, pues no pueden sacarme. Aunque han aceptado que quedaron como los malos del cuento, también han aprovechado varias oportunidades para insinuar que desde la producción se manipuló la historia que los dejó tan mal parados. El panel de expertos, según, están muy a favor
de un equipo. No obstante, también buscan aprovechar cualquier ocasión para insistir en que solo buscan generar contenido y desmarcarse de sus excompañeros más polémicos. Yo me dedico a hacer contenido. Sé que hay una cámara aquí y yo trataba de hacer contenido. No obstante, aún hay seguidores que defienden a los miembros del Cuarto Tierra e incluso han afirmado que las actitudes de los miembros de Mar no son del todo sanas. Y le dijo a Gala Montes que ella prende y apaga el botoncito de la depresión y que le falta mamá, que le faltó infancia. Estos internautas insisten en que a pesar de haber sido los villanos, Comite y compañía eran los que le metían verdadera emoción a la casa, hoy conocida como la de los ositos cariñositos. Los que entraron en la casa, cuando se acabe esta ¿podrías ir a comer con todo? Sin problemas. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Cuarto Tierra era el mejor de la casa? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.